friends. How are you? Are you happy? Are you sad? Or are you bored? No, please. Now let's going to start this class. But now let's practice the song. Do you remember the song? Yes? 1, 2, 3. Listen, please. Yes, very good. You practice the song, yes or no? Yes. Thank you so much. Now, let's going to talk about the May. Do you remember the May? This is the bird. The May is about the... Today, let's going to practice the model May. Yes? For example, the first, they have the some pictures here. Yes? For example, you touch your door? You touch the door? Yes? Yes. ¿No? Cuando decimos, para poder entrar, como decimos, come in. Come in. Pero vamos a usar con este model. El may significa puedo, porque hay otro que conocemos, que es el can de poder, ¿no? Pero más formal lo tenemos en may. Cuando usamos en la clase o cuando quieres pedir algo. Yes? So, vamos a practicar algunos vocabularios y después lo vamos a usar el may de modal. Yes? It's come in. Come in is entrar. Come in. Repeat again. Come in. Come in. Yes? Come in, come in, come in, come in, no? Come in, please, come in, entrar. The next is, cuando quieres apagar tu luz. En inglés le decimos turn off the light. Turn off is apagar. Turn on, encender. The light es la luz. Turn off, apagar, y si es la N, turn on, encender. Turn off the light, or turn on the light. The next, no, teacher, I don't speak well. Drink water, or drink some water. Yes, I drink some water. I drink some water. Water, I drink some water. Yes. The next is, it's very easy, huh? How do you say para ir al baño? ¿Cómo decimos usted? ¿Cómo decían? Ustedes decían, may I go to the bathroom, yes? Pero bathroom es cuando está en mi casa. Nosotros le decimos en el colegio, may I go to the toilet? Y usamos el please, ¿no? O, may I go to the toilet? ¿No? May I go to the toilet? A veces usamos el please, ¿no? Yes, ¿puedo ir al baño? Yo ir al baño. The next is, ¿no? Cuando quieres play, si tienen, no, si no, play, watch TV también, o otra acción, o eat pizza, o another, go outside salir, ¿no? Go outside salir, ir o salir, ¿no? This here is the play video game. O otras actividades más que también puedes poner. The next es, cuando siempre preguntamos, ¿no?
Tengo una pregunta, Miss. Quiero preguntar, ¿no? Ask the questions. Ask the question. Quiero hacer una pregunta o preguntar una pregunta, ¿no? Hacer, realizar una pregunta. Ask the question. The next is, ¿no? No, this here no. This is coming. This here is your close, ¿no? Cerrarla, the door. Close the door. Close the door. ¿Y si quiero abrir? Open. Muy bien, very good. Open the door o close the door. Vamos a ponerte close the door aquí. Close the door. Cerrar la puerta o open, abrirla. Yes. The next, igual. Acá tengo mi window. Yes. Si lo quiero abrir, open the window. Y si lo quiero cerrar, close the window. Very good. Y si quiero abrir mi libro, open the book. Y si quiero cerrarlo, close the book. Very good. And the next is cuando tú quieres, no tienes un objeto y quieres prestar. No, el de aquí. No, acá tenemos la imagen que quiere. La amiga no tiene lapicero o lápiz y mi amigo le va a prestar. Pero ¿qué decimos? Decimos borrow the pencil, prestar un lápiz, ¿eh? Un lápiz. Podemos decir borrow the pencil o use the pencil, usar su lápiz. Use the pencil. Podemos decir los dos. Borrow the pencil o use your pencil. Yes. Okay, repeat again. Come in. Turn off the light. I drink some water. I go to the toilet. I go to the toilet. Please open the window. Open the window. Ask a questions. Ask a question. Play video game. Or eat pizza. Or watch TV. Go outside. Yes. Borrow a pencil. Or use your pencil. Close the door. Open the door. Open the window. Close the window. Turn on the light. O turn off the line. Yes. Preguntar una pregunta. Ask a questions. Quiero preguntar una pregunta. Ask a question. Okay, now let's go to the grammar. Yes, are you ready? Entonces el uso de el may, el modal may. Yes, entonces voy a poner mi flechita. Vamos a ponerle polite. Polite es el más educado, más cortés en hablar, más formal, como se dice. Tenemos dos, ¿sí? Tenemos el may y tenemos el can. Hay algunos que nosotros siempre lo vemos en oraciones o en preguntas. ¿Y es una? Claro. El may es algo de una posibilidad que quieras o pedir un permiso a algo. El can es algo que tú puedes hacer. O sea, tú seguro. Pero aquí es como un pedir algo, pero un permiso. ¿Sí? El may es más usado en teacher, en your boss, que es el jefe, o una persona mayor que ti. En can también lo puedes usar, pero más lo usan en your family, en your friends, ¿no? Algo cercano a ti. Eso le llaman el informal. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que may es algo para usar el permiso, una posibilidad de dar o pedir o autorizar un permiso. Entonces, vamos a ver qué usaremos hoy día, el may o el can. ¿Sí? En este video aprenderemos cómo usar el verbo modal may. I'm the new student.
My name is Jane. Sorry? Say that again, please. My name is Jane. Okay, Jane. Sit down, please. May I open the window? Yes, you may. Excuse me, may I go out? Of course. Turn on the light, please. Okay. Este video, entonces vamos a usar el May, muy bien, excellent. Por ejemplo, aquí tengo una frase. May I be in thank you all for being with us today. ¿Quién diría eso? You remember? Yes. The President Vizcarra. Yes or no? En español nos quiere decir, sabemos que el May, ¿no? Está dando la posibilidad de darnos un el consejo, la posibilidad de pedir permiso, ¿no? Pueden, como dicen, no puedo comenzar a agradecer a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy, ¿no? May I be thanking all for being with us today. ¿No? Another example or situation. ¿No? Do you remember? Yes. También utilizamos may. Igual acá. May I go to the toilet, please? Yes or no? Yes. We use the may. ¿No? Entonces vamos a ir al cómo usamos el may en respuestas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la forma del uso del may. Tenemos aquí asking permissions. ¿Yes? Utilizamos may. May I, ¿no? Y la pregunta que quieras realizar con la frase que hemos aprendido en la clase, en el video anterior, ¿no? May I, ¿puedo yo o may you? No, igual nosotros le decimos, pero cuando le decimos a mi profesor, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, may I go to the toilet, please? O may I come in, please? ¿Puedo pasar? ¿No? Yes. Giving permissions, o sea, darle respuesta, si será yes o no, ¿no? Tenemos dos, puedes decir yes, igual el otro yes, puedes decir yes, you may, sí, puedes, may I go to the toilet, please, yes, you may, go, please, but, yes, of course. Sí, por supuesto. Yes, of course. Refusing permission is a negative. Yes? No. No. You may not. No, no, you may not. No, tú no puedes. No, ahorita estamos en clase. Y me dicen, teacher, may I go to the toilet, please? No, you may not. Because, obviamente, que sabe que están en the class, in the class. Oh, another. No way. No hay forma. Why way? No. Yes, no way. No hay forma. Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos. Dice, may I have some pizza? May I have some pizza? Then the girl say, yes, of course. Yes? Tendrá, puedes darme un, o ten, ¿no? ¿Puedes darme un pedazo de pizza? Sí, por supuesto. O another, como decimos. Prestar. How do you say prestar in English? Borrow, yes.
O decir, ¿no? May I borrow your pencil, please? Puede decir, yes, you may. O, yes, of course. O the negative. No, you may no, no, no puedes. Porque obviamente que estás usando. O, no, no way. ¿No? O another. This here. May I come in, please? No. Ay, llegué tarde. No, no, por Dios, ahora que le voy a decir a Miss. Teacher, may I come in, please? O may I come in? Y tu maestra va a decir, yes, of course. O, yes, you may. You come in, please. No. Another, this half. No, cuando vamos en un restaurante, estamos ahí eating the foods, you say. No, the waiter say, el mesero te dice, ¿no? Dice, ¿no? May I serve the wine now? O may I serve the soda now? Te puedo servir una gaseosa wine, vino, ¿no? Para los adultos. Now, ahora, tú puedes decir, yes, of course. O, no way. O, no, you may not. O, no, you may. No, no. Yes, you may. Yes, you puede. Yes. Ok, entonces vamos a utilizar muy bien usado el may. Yes o no? Yes. Entonces tú también puedes hablarlo el may, usar el may en usarla, pedir permiso. Yes, very good. Entonces como tarea ya tendrás algunas actividades en your Thunder. Muy bien chicos, espero que les haya encantado la clase de hoy. Ah, pero también no se vayan a olvidar. Les voy a dejar cómo hay dos usos de forma de usar. No es que en la primera, cuando expliqué, usábamos el may y abajito el can. El can solamente ya saben que es para family o una persona cercana, tu friends, ¿no? Entonces, espero que veas el video y nos vemos en el siguiente. Good. Help yourself, Mike, Sally. Thank you. Sally. Watch me. Thanks for your help. It's not easy. May I have a fork? Yes, you may. This soup is really good. May I have some more? Sure. Do you want some more, Sally? No, thank you. I'm full. I had a good time. Thanks for a great evening. My pleasure. May I visit you again? Of course. Come in? Of course. Come in. Yuck. What a messy room you have. You need to clean it up, Anne. All right, all right. Maybe later. What are you up to? Let's hang out. I'm in the middle of my homework. I'm almost done. Hold on. Okay, it's really hot in here. Can I open a window? Yeah, go ahead. Thanks. Phew. Oh, my homework. I'm so sorry. Can I read this book? Yeah, yeah. Go ahead. This is too difficult. And I already read this. And this is boring, Anne. Can I draw on your sketchbook? Yeah, yeah, sure. Can you help me draw a lion? Nope. I'm super duper busy. Okay.
open this drawer? Phew. Can you just please be quiet for a minute? Yes. Anne, can I? Okay, okay. Do whatever you want. Got you. You said so. Yes, I'm finally done. Oh my gosh! What happened to my room?